En esta crisis, todos debemos ajustarnos los cinturones. Dijo la alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, tras dar a conocer el plan de austeridad que aplicará la alcaldía de Manta para generar ahorro y estabilidad financiera. Esto debido a la crisis económica que experimenta el país por el déficit de casi 5 mil millones de dólares que ha heredado el gobierno nacional. Estas medidas implican la reducción del sueldo de la alcaldesa y sus colaboradores, asimismo la suspensión de megaconciertos y la optimización de horas extras. Son 6 medidas de austeridad que implementarán. Optimización del talento humano. Aspiramos a reducir la nómina en un 10%. Racionalización de horas extras. El objetivo es optimizarlas con un ajuste del 20% mensual. Recorte hasta el 10% de sueldos de personal del jerárquico superior, incluida la alcaldesa. Suspensión de megaconciertos. Esta es una medida necesaria para enfrentar esta crisis. Reducción de gastos por viáticos, priorizando viajes de importancia estratégica. Los exámenes de salud ocupacional no tendrán costo para el municipio. La implementación de estas medidas generará un ahorro hasta de 3 millones de dólares al año a la alcaldía de Manta.